Muy buenas tardes, buenas noches para otros continentes. Les doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en el webinar especial número 11 sobre sistemas de salud de este año, que vendría siendo el número 34 de todos los organizados en el 2021 por el Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue. El ORAS-CONU, como referente en salud de la región, continúa sus acciones conjuntas y articuladas con los seis países miembros: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, de manera ininterrumpida durante casi 50 años que los estaremos celebrando en diciembre de este año. Y hoy, martes 22 de junio del 2021, abrimos nuestras puertas virtuales con el objetivo de debatir sobre la asociación público-privada en el enfrentamiento de la actual crisis sanitaria y en la respuesta que necesitamos construir desde los sistemas de salud para atender la demanda de salud de la población. Los invitamos a que nos dejen su nombre, su organización, el país desde el que nos acompañan en este webinar a través de la caja de comentarios del chat del Facebook Live o de YouTube Live. Y en ese mismo espacio pueden dejar sus preguntas o enviarlas directamente a través del correo electrónico webinarorasconu@gmail.com. En este webinar vamos a seguir la dinámica habitual. Iniciaremos con el saludo institucional, luego pasaremos a las disertaciones de los ponentes y finalmente tendremos un espacio de intercambio de preguntas y respuestas. También les recordamos que para acceder al certificado de asistencia, como es costumbre, en cualquiera de los chats del Facebook Live o de YouTube Live, encontrarán un link fijo donde deben llenar una breve encuesta, luego dejar sus datos para la emisión del certificado de asistencia que les será enviado posteriormente a sus correos electrónicos. Y para dar inicio a esta importante jornada, le doy la palabra a la doctora María del Carmen Calle Dávila, quien es la secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud, y ella nos dará la bienvenida. Bienvenida y el saludo institucional. Adelante, doctora Cara. Gracias, Patricia. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Como decía Patricia, depende de la latitud donde estén. Y bienvenidos pues a este webinar. Este webinar viene a ser, si no me equivoco, el 74 o 75 desde que iniciamos los webinars en mayo, porque Patricia estaba hablando de los webinars de servicios, de sistemas de salud. Pero nosotros hemos hecho webinars en otras áreas, no solamente en esta. Sí. También cumplimos 50 años el 18 de diciembre de este año y de labor ininterrumpida porque estamos convencidos que juntos podemos lograr más cosas. Esto nos hace pensar que tenemos que seguir conversando, ¿no? Digamos, yo creo que este interaprendizaje continuo hace que nuestros países estén cada vez más preparados, nuestros recursos humanos estén mejor para poder enfrentar todas las vicisitudes que tenemos. Todavía no ha terminado la pandemia. Y hoy día vamos a hablar de la asociación público-privada en la respuesta de los sistemas de salud. Es decir, cómo actuar de manera coordinada para enfrentar la actual crisis sociosanitaria y la pospandemia. Son muy diversos, incluso dentro de un mismo país, los modelos de gestión, de aseguramiento en algunos casos y de provisión de servicios de salud. Eso ya implica una complejidad para comprender no solo los actores que juegan el tablero sanitario, sino las relaciones posibles de establecer entre ellos para construir bienestar común. Sin embargo, a pesar del tamaño del desafío que tenemos por delante, pensamos que sí es factible convocar a todas las instancias que participan en la provisión de salud para trabajar articuladamente. Esta palabra articulación es una palabra tan complicada y realmente cuando uno hable de implementarla no es tan fácil. Pero sabemos muy bien que trabajar articuladamente en beneficio del derecho a la salud de toda la población es uno de los objetivos prioritarios del Organismo Andino de Salud. En esa simbiosis entre lo público y lo privado hay una serie de principios que deberían primar, como que la vocación de servicio sea la principal motivación de la respuesta en salud, independientemente de quién sea el prestador.
que se garantice la transparencia, la responsabilidad y la lucha contra la corrupción, que se evite la politización excesiva de las políticas sanitarias, entre otras cuestiones éticas y valores empresariales de eficiencia, calidad y profesionalismo. La pregunta es, ¿cómo nos ponemos de acuerdo y trabajamos de manera conjunta para que la población ejerza su derecho efectivo a la salud? De eso se trata. Reitero a todos los presentes mi agradecimiento y de manera muy especial a Cecilia y a José que nos están brindando su tiempo como panelistas el día de hoy y a los participantes por asistir a esos espacios de interaprendizaje colectivo, tanto a los ponentes, ya los vuelvo a repetir, y también al público que siempre nos sigue. Esto es una cosa que nos gusta mucho, ya tenemos seguidores y eso es bueno, ¿no? Estamos hablando de un promedio de 400, 500 personas en cada webinar, así que no estamos hablando de poca gente, y estamos hablando de países fuera de la región andina. Yo sé que ahora seguramente vamos a tener varios de España, porque España siempre está presente en los webinars. Diciendo esto, doy la bienvenida a todos y a todas y con la seguridad de que este webinar va a ser excelente por la calidad de los profesionales que nos acompañan. Y, por supuesto, por todas las preguntas que ustedes harán al final de las presentaciones. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. Muchísimas gracias. Y luego del saludo de nuestra secretaria ejecutiva, yo me presento. Mi nombre es Patricia Jiménez. Voy a estar a cargo de la moderación de este tema que me motiva especialmente. Lo haré con mucho agrado. Yo me desempeño en el Organismo Andino de Salud como coordinadora de monitoreo y evaluación del proyecto de fortalecimiento de laboratorios de tuberculosis en las Américas, financiado por el Fondo Mundial y coordinado por el ORASCONU. Y bueno, en esta oportunidad van a estar con nosotros expertos y especialistas del Instituto de Salud Carlos III de España y del Seguro Integral de Salud de Perú, quienes cuentan con una amplia experiencia en esta temática que nos convoca sobre asociación público-privada. Iniciaremos el espacio de disertaciones con el doctor José Ramón Repullo. Él es jefe del Departamento de Planificación y Economía de la Salud en la Escuela Nacional de Salud del Instituto de Salud Carlos III en España. Es doctor en medicina, máster en planificación y financiación sanitaria por la Universidad de Londres, inspector médico de la Seguridad Social y científico titular de organismos públicos de investigación, director académico de los másteres de Administración Sanitaria y de Dirección Médica y Gestión Clínica realizados por la Escuela Nacional de Salud y la UNED, experto en análisis de sistemas sanitarios, reformas, políticas sanitarias, planificación y profesionalismo y gestión clínica, experto y consultor de políticas para el Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas Sanitarios de la OMS y de diversos gobiernos. Es además miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad y asesor científico de la Presidencia del Consejo General de Colegios Médicos de España, coordinador de la Comisión Asesora COVID-19 de la Organización Médica Colegial y autor de 222 publicaciones. Entonces, bueno, bienvenido, doctor José Ramón Repullo. Es suyo el espacio. Adelante con su disertación. Muchas gracias. Está cerrado el micro, José. ¿Ahora bien? Sí, perfecto, gracias. Decía que traslado mi saludo y agradecimiento por esta invitación, tanto porque me permite de alguna manera reavivar contactos con buenos amigos de aquel lado del Océano Atlántico, como también porque el tema que tenemos encima de la mesa es un tema importante, que he tenido ocasión de conversar en distintos seminarios en Brasil, en Paraguay, y bueno, y en el contexto de las discusiones sobre políticas de salud y reformas. Para no perder el tiempo, voy a empezar compartiendo pantalla, si me lo permiten.
Vamos allá. Si se ve bien, empiezo. ¿Está todo ok? Se ve muy bien. Sí, perfecto. Bueno, Pues pues adelante. vamos allá. Voy a intentar de una manera sencilla transmitirles bastante información que yo creo que es relevante para las decisiones. De alguna forma, este sería el esquema. Bueno, pues hablamos de asociación pública-privada o gestión directa basada en el buen gobierno. ¿Cómo hacemos para expandir la red de salud? Y vamos a empezar quizás voy a poner como 15 o 16 ideas que son las que de alguna forma componen mi razonamiento, mi argumentación. Primera, es necesaria la expansión de la oferta para enfrentar las necesidades de salud prácticamente en todos los países, pero muy en particular en lo que sería Latinoamérica. ¿Alguien lo duda? Otro tema es debatir cuánto, dónde o qué tipo de centros y servicios debemos de desarrollar para esa expansión de la oferta. La segunda idea, la expansión va a costar dinero, sí o sí. También la pregunta, ¿alguien lo duda o lo niega? Me gusta usar esta metáfora cotidiana. ¿Se puede freír un huevo sin romper la cáscara, sin aceite, sin sartén, sin fuego, sin huevo? Algunos parecen pretender hacer reformas sin que tenga un correlato económico. Obviamente, otro tema es cuánto va a costar, quién lo va a pagar y cómo se va a financiar el incremento del gasto público que va a implicar. Tercera idea. Los modelos de asociación público-privada, bien sea el Public-Private Partnership, Private Financing Initiative, PPP, PCI, etcétera, con distintas siglas, tienen un efecto principal en la forma de financiar las nuevas inversiones. De ir pagando por fases de obra o instalación terminada, que es el modelo habitual, se pasa a ceder la financiación a una entidad privada con la que se adquiere un compromiso de tipo hipotecario por un número importante, enorme a veces, de año, 30 años para ir pagando. Por lo tanto, se pasa de una financiación retrospectiva a prospectiva. Esta asociación es muy tentadora al principio. Se prometen hospitales, se construyen e inauguran antes de las elecciones y el pago se traslada al siguiente equipo de gobierno o a la siguiente o también a la siguiente generación. Por lo tanto, el político que utiliza este modelo internaliza unos beneficios y externaliza unos costes. Este, por lo tanto, es una acción muy tentadora. Estas asociaciones público-privado tienen ventajas, sobre todo cuando el sector público está infrafinanciado, sobre todo en rúbricas de inversión, o cuando hay muchas barreras funcionales para tomar decisiones, para gestionar procesos, o también cuando hay mucha corrupción o incompetencia que hace que se alarguen y compliquen la ejecución de las inversiones. Pero el problema es que si no está bien hecho el contrato de asociación o si no se vigila bien su ejecución, puede ser que las prisas y los ahorros acaben saliendo muy caros. Además, en el principio hay una ventaja también de la asociación público-privada, que se suele hablar de que goza de un bono de juventud, es decir, de una ventaja al iniciarse por primera vez este tipo de experimentos. ¿Por qué? Porque se añade un flujo de fondos que se pagarán en el futuro. El problema es que el futuro llega muy pronto y hay que pagar los cánones, cuotas comprometidas que obligan a la administración pública con una enorme fuerza al ser créditos de naturaleza hipotecaria. La pregunta, por lo tanto, según va avanzando la cronología, es de dónde saldrá el dinero y habitualmente suele salir del resto de la red hospitalaria que quedará progresivamente desfinanciada. En España decimos vestir a un santo desvistiendo a otros. Séptima idea. A ver, la base académica es muy clásica, es el debate make or buy.
hacer o contratar. La externalización, que sería el concepto técnico que hay detrás, es decir, sacar fuera un servicio para que lo preste una entidad externa, funciona mejor o peor en función de una serie de factores. Aunque el aspecto esencial es si con la asociación pública-privada se transfiere el riesgo del contratante al contratado. Y este es el tema clave, como veremos ahora. Lamentablemente, el balance en la vida real, no en el PowerPoint, en la vida real, es que hay un equilibrio entre el mal gobierno que hacemos cotidianamente cuando gestionamos directamente los servicios y el peor gobierno, que también ocurre con demasiada frecuencia cuando se externaliza. Por lo tanto, es un equilibrio no virtuoso. Miren, este tema ha sido estudiado ya por 3 premios Nobel, los tienen ahí con las referencias de su conferencia inaugural, y más o menos la conclusión es la que les planteo aquí desde el punto de vista académico y para el mundo de la empresa, no solo para el mundo de la administración pública. Se obtienen ventajas en la externalización cuando existen muchas empresas que pueden concurrir, la tecnología no es demasiado específica ni cambiante y hay suficiente información e indicadores para controlar la cantidad y calidad de servicios a través del contrato y de la supervisión. Y se plantean muchos peligros cuando nos acercamos a las competencias esenciales, es decir, la actividad asistencial, que es lo que no debería de externalizarse. Desde el octavo punto, siguiendo un poco con este hilo de explicación, desde la perspectiva de la administración pública contratante, por lo tanto, el tema clave es si se transfiere el riesgo a las empresas que asumen esta asociación público-privada. La Unión Europea, y traspuesta la legislación al ámbito español, han ido cambiando de perspectiva y han reconvertido la colaboración público-privada en las tradicionales concesiones de obra o servicio, donde quedan muy bien acotados los términos de qué se contrata y de qué manera. Aquí tiene un enlace de un informe del 2018 de lo que sería el Tribunal Europeo de Cuentas. Y bueno, algún párrafo he señalado. Aquí vienen las APPs. Posibilitaron que los poderes públicos adquirieran infraestructuras a gran escala. Esto no es solo para salud, es para el conjunto de externalizaciones. Mediante un procedimiento, pero aumentaron el riesgo de competencia insuficiente. Por lo tanto, hay un problema de competencia insuficiente y esa transferencia de riesgos fue inadecuada, incoherente, ineficaz y, sin embargo, se pagó con un altísimo índice de remuneración de hasta el 14%. Y el tribunal recomienda no promover un uso más intensivo y generalizado de estas contratos de asociación público-privada hasta que se subsanen los problemas detectados y se apliquen una serie de recomendaciones. Por lo tanto, a la experiencia europea lo que sobre todo preocupó es que no había competencia, se fijaban, digamos, condiciones que no se vigilaban, que no había una auténtica transferencia de riesgo y que finalmente pues, la retribución era muy alta para el riesgo que se asumía. Aquí tiene la referencia al cambio jurídico que ha habido después de la directiva del Parlamento Europeo del 214 y bueno, esta es la Ley 9/2017 que pueden consultar, donde se suprime la figura del contrato de colaboración público-privada y se vuelve a las fórmulas clásicas de concesión de servicios, donde bueno, pues queda muy claro lo que se contrata en términos de lo que sería pues un encargo o un contrato de obra o servicio donde el riesgo operacional está muy bien delimitado. Es importante considerar que de cara a la externalización no es lo mismo el tipo de servicios que se contrata. Es el concepto de complejidad. Las APPs de obra son fáciles. Lo que llamamos APP de bata gris, es decir, que incluye servicios no clínicos o no médicos, son posibles. Sin embargo, las de bata blanca son incontrolables y posiblemente indeseables.
porque suponen de facto una externalización inapropiada e imprudente del aseguramiento público. Esto lo voy a saltar un poquito para no aburrirles, pero bueno, habría que trazar un cuadro de los distintos modelos de gestión. Se puede prestar servicios de forma directa, por gestión administrativa o por gestión autónoma, luego volveremos a este tema. Se pueden contratar servicios al sector privado, bien sea por procesos o productos, o por segmentos de servicios. En España, por ejemplo, se contratan intervenciones para reducir la lista de espera, o por ejemplo, el sector de media larga estancia o el sector de pacientes psiquiátricos. Y finalmente, se puede contratar el aseguramiento con una serie de métodos dentro de los cuales estarían las concesiones o la colaboración público-privada a la que nos estamos refiriendo. Es un tema a debatir, pero en realidad cuando yo externalizo la cobertura de una población a una entidad privada, en cierta manera estoy, incluyo la atención de bata blanca médica, en el fondo estoy externalizando no la provisión, sino una parte importante del aseguramiento. También les pongo estos dos artículos sobre externalización, donde explico, digamos, un poco las ideas y matizo cómo, bueno, argumento cómo los servicios generales de apoyo pues se pueden externalizar porque tienen costes de transacción muy bajos. Los servicios centrales, digamos, que apoyan el funcionamiento de la parte clínica, también pueden ser externalizados, pero con más problemas. En cambio, los servicios clínicos tienen muchos problemas y los centros sanitarios más aún porque incluye un componente de externalización del aseguramiento. Aquí tienen algunos desarrollos del tipo de servicios que se han externalizado en España. Y bueno, decir que en términos económicos, la bata blanca, es decir, lo clínico y todo lo que le rodea, viene a suponer en realidad el 80% del coste y, por lo tanto, lo no clínico, las infraestructuras y servicios generales, representa un 20% de ese negocio. Por eso ha habido un creciente interés en España por parte del sector privado de ir hacia la externalización de los recursos asistenciales. Dentro de los PFI, bueno, pues para que lo sepan ustedes, bueno, el soporte a la función asistencial, pues los camilleros, administrativos, esterilización, pesa el 15% de la parte subcontratada. Los servicios generales, limpieza, mantenimiento, restauración, seguridad, almacenes, distribución, lavandería, un 24%. La concesionaria suele llevarse un 11% de beneficio. Y la amortización y gastos financieros de la obra realizada se lleva el otro 50% del canon que cobra la empresa. Esto ha sido, por lo menos, en los años 2010 en adelante, la experiencia que hemos tenido en España. Una manera de quizás reseñar la experiencia española, bueno, pues en la mayor parte en España y en el Reino Unido y otros países, esta ha sido la PFI o la asociación público-privada más habitual, infraestructura, construcción, equipamiento y los servicios más directamente asociados al edificio. En Madrid, en algún caso, pues funcionó también este modelo, como en Castilla y León, y luego en dos comunidades autónomas, en Valencia y Madrid, Alcira, Valdemoro, Torrejón, se externalizaron los servicios clínicos de atención especializada. E incluso en alguna comunidad como la valenciana, en una segunda fase, también se externalizó el contrato a la atención primaria dependiente de los hospitales. Por lo tanto, este sería más o menos el mapa de lo que ha sido la estructura de la externalización en España. El plazo de tiempo por el cual se produce esa asociación público-privada es fundamental. Los hospitales son entidades muy dinámicas. De tal manera que si nos entregan un hospital dentro de 30 años en la misma situación en la que se construyó y tal y como reflejaban las cláusulas técnicas, habría que echarse a llorar realmente. Lo que significa que los 30 años van a estar plagados de actualizaciones contractuales y cotidianos litigios. Una historia interminable de problemas.
Las características de la parte contratada son también fundamentales, particularmente si hay ánimo de lucro, si los servicios son fáciles de definir y controlar. Por ejemplo, es más fácil en un hospital de media estancia en relación frente a un hospital general de agudos. La parte contratada puede explotar otros nichos de negocio aprovechándose de que el contrato público cubre buena parte de los costes fijos estructurales. Esto en España en teoría no se puede. Por lo tanto, no puede haber, digamos, atención privada salvo, digamos, una parte de atención de facturación intercentros. Si hay control de beneficios máximos de la parte contratada, ¿se puede evitar que trasvase a otras empresas subcontratadas del mismo grupo los beneficios que no puede declarar? Y de esto hemos tenido mucha experiencia. Es decir, en principio se tasa el beneficio de la empresa, pero como la empresa trabaja con otras del mismo grupo, de alguna manera hace fluir beneficios adicionales hacia la corporación. Bueno, esto me lo voy a saltar con su permiso. Sería un poco explicar cómo hay una auténtica cascada concesional a empresas que proveen servicios, subcontratadas de primer nivel y segundo nivel, que hacen que los costes de transacción en estas corporaciones sean mucho mayores. Idea número 12. Cuando se contrata solo la obra y las instalaciones generales, ¿se es consciente de que los equipamientos clínicos son muy caros y hay que saber comprarlos de acuerdo a un plan funcional? Y sobre todo, ¿se es consciente de que el staff de médicos, enfermeras y demás profesionales y empleados va a ser importante? ¿Está previsto? Hay que recordar que todo lo que cuesta la obra y el equipamiento de un hospital, por aparente y vistoso que sea, equivale a poco más de un año o año y medio en el coste de funcionamiento posterior. ¿Está previsto el funcionamiento? Bueno, por lo tanto, aunque sea espectacular el ladrillo, la obra física, tiene que estar bien planificado y tiene que estar bien ordenado el funcionamiento posterior. Y entramos en una segunda parte, dice, ya que los nuevos hospitales nos van a costar dinero, sí o sí, y no queremos que entren a formar parte de un modelo tradicional de hospitales de gestión directa, ¿por qué no probar otra configuración de gestión diferente? Por ejemplo, modelo de empresa pública o ente con personificación jurídica, que tenga su presupuesto, que tenga su población de referencia, que sea capaz de facturar o acordar contratos con todos los financiadores públicos, bien sean ministerios, seguros sociales, etc. Y aquí simplemente es un cuadro tomado de Vicente Ortúzar, donde se explica que bueno, pues la gestión pública tiene una serie de limitaciones. Algunas son necesarias por, de alguna manera, el espacio público de decisión. De alguna manera, y que tiene que haber un control político, legal y jurisdiccional, visibilidad, publicidad y concurrencia. Pero hay otras restricciones que son mitigables y mejorables por el conocimiento. Contratos e información, control de inputs, evaluación de outputs y otras que son superables por la acción y la experiencia. Instrumentos de gobierno y gestión, competencias por comparación e incentivos. Por lo tanto, esto de que lo público no se puede gestionar, habría que impugnarlo. Tiene restricciones, pero muchas veces vienen más por la inercia, la pereza o la dificultad para moverse dentro del mundo de las jerarquías públicas que porque, bueno, pues no haya un marco de creatividad o de desarrollo. Y es importante esta experiencia porque si no desarrollamos adecuadamente nuestros modelos de gestión pública, estaremos yendo a legitimar pues la externalización. Si el peso de la ineficiencia en las decisiones públicas crece significativamente, la frontera de lo que podría hacer el Estado se desplazará hacia el mercado y habrá que asumir pérdidas de bienestar social y de equidad que podrían haberse evitado. Una reflexión importante para los agentes, especialmente los agentes sindicales, que a veces complican mucho la gestión de los servicios en entornos públicos. Y este modelo de empresa pública podría tener estas características.
desarrollar personal propio con contratos a profesionales que supongan dedicación exclusiva. Si no quedara más remedio y se puede controlar, se podría aceptar que algunos médicos tuvieran consulta privada dentro del hospital, facturado siempre por el propio hospital, que se quedaría con una parte. Tendría su propio programa de formación para las especialidades, su propia escuela de enfermeras, su programa de formación continuada y sus líneas de investigación. Se trataría de construir un islote de excelencia profesional, protegido en lo posible del entorno, muy deseable por los demás y que además sirva de palanca para futuras transformaciones. Y en esos centros tiene que haber mecanismos especiales de buen gobierno, un reglamento, un sistema de gobierno que cree un cortafuegos frente a los altos costes de interferencia política, para alinear a los profesionales en el hospital a través de modelos de gestión clínica y buscando la máxima transparencia para que la excelencia se consiga y cree esta competencia por comparación con otros centros que sirva para alimentar y hacer deseable la extensión del modelo. Miren, aquí tienen una referencia, un artículo de un estudio de hospitales públicos y privados en España. Señalo esta frase: la dotación de personalidad jurídica del hospital público aumenta 11,14 puntos la eficiencia técnica, es decir, la capacidad de convertir inputs en outputs. Por lo tanto, sí hay una agenda de transformación posible. Queda un tema a debatir. Cuando la red de atención primaria es muy débil, el hospital tiene que ser una parte importante del impulso que va a necesitar para que la atención primaria mejore y amplíe sus competencias, tenga mayor respaldo en medios diagnósticos y haya más colaboración en referencias y contrarreferencias para beneficiar a pacientes y familias, y también para actualización científica y profesional. En ese sentido, perdón, quizás es poco concebible una mejora de la atención primaria en muchos países fuera de una reconstrucción del conjunto de la red de atención, particularmente del hospital general. Parecería hospitalocentrismo, pero no lo es. La red de atención no es integrada o no tendrá la calidad y suficiencia exigible. De alguna forma diríamos que cuando meto médicos generales barrio adentro, empiezan a detectarse pacientes con patologías graves que deben ir barrio afuera, hospitales, que muchas veces no están preparados y a veces ni existen. Por lo tanto, la siguiente etapa no es solo atención primaria, es hospital apoyando una red de atención primaria. Y voy terminando, atentos a los cambios en la medicina contemporánea. Miren, cada vez más la excelencia clínica se basa en la integración de redes y sobre todo en equipos asistenciales de alto rendimiento, con un modelo que gravita en torno al concepto de hospital general como base de una praxis clínica excelente, que exige además una colaboración confiada y permanente entre distintas profesiones y especialidades. En estas claves se va a situar la excelencia clínica. Por eso la medicina individualista, minorista o comercial, realizada en consultas particulares o pequeñas clínicas o centros monográficos, está llamada en un futuro a ocupar un papel crecientemente marginal. Ni los ricos podrán disfrutar de una buena medicina contemporánea, ya que no se puede pagar lo que no existe. Esta es una señal importante, sobre todo para países en donde se confía en la atención privada simplemente por la singularidad de un médico o de un equipo. Epílogo. El reto que tenemos delante es el del buen gobierno y de la transición inteligente hacia equilibrios más ordenados, efectivos, eficientes y equitativos. Miren, el mercado funcionó mal en sanidad siempre por los fallos de mercado. Por eso se planteó que el Estado tuviera un nivel de intervencionismo. Pero el Estado tiene fallos. Por eso, bueno, pues se planteó por parte de algunos la vuelta al mercado y por parte de otros, buscar una tercera vía. Esta fue la experiencia de Tony Blair, la tercera vía, Anthony Giddens, etc. El debate actual está en otro lugar. Si hay fallos del Estado,
vamos a tener que enfrentar a ellos a través de toda una nueva disciplina que es el governing, el good governance, el buen gobierno. Tienen aquí una referencia de dos excelentes politólogos y economistas españoles que hacen una revisión a todos los conceptos de colaboración público-privada en sanidad, tanto en el mundo asistencial como el de investigación. Y esta es la última diapositiva. A veces uno se siente desbordado por la inmensidad de la tarea, pero bueno, como decía el proverbio chino, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento pues es ahora. Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor José Ramón Repullo. Él inició su presentación y la fue abordando a través de una serie de preguntas claves sobre cuál es el sentido que tendría expandir las redes de servicios y de intentar una asociación público-privada. Nos alertó también de los peligros y de la realidad compleja que supone la implementación de estas alianzas, pero también nos dijo de manera general cómo podemos hacerlo, cómo ha sido posible protegerse de estos riesgos en determinados contextos y construir una agenda de transformación posible a través de un buen gobierno. Y nos compartió varios enlaces, varios artículos que podrían darnos también muchas luces sobre cómo hacerlo y hacerlo bien. En nuestros países hemos avanzado mucho, se ha acumulado muchísima experiencia en este sentido, pero por supuesto que complementar con la experiencia, con las miradas de otros contextos, de otras regiones, nos puede ahorrar una serie de caminos que podrían no necesariamente llevarnos a buen término y estoy segura de que vamos a poder seguir profundizando sobre estos temas a lo largo de este mismo webinar y en futuras discusiones. Quiero aprovechar antes de presentar a nuestra siguiente ponente para saludar a todas las personas que están conectadas, que nos acompañan desde diversos países como Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil, Cuba y México. Hasta el momento, esos son los saludos que hemos recibido. Hay instituciones que directamente se presentan sus participantes, como los Ministerios de Salud de los Países Andinos, el Instituto Nacional de Salud del Perú, la Chatra Colorada de la Diris Lima Centro, la Dirección Regional de Salud del Callao, el Hospital Daniel Alcides Carrión. Hay muchas personas que están conectadas desde São Paulo, pero no definen de qué institución se conectan. Queremos saludarlas también y constantemente nos están llegando saludos y felicitaciones. Muchísimas gracias también a nuestro público. Seguidamente vamos a recibir y a dar la más cordial bienvenida a la doctora Cecilia Ma Cárdenas, quien es jefa de la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud, la IAFAS, del Seguro Integral de Salud del Perú. Ella es médica cirujana, administradora y economista de la salud. Cuenta con una maestría en gestión y políticas de la Universidad de Chile. Es experta en diseño, asesoría, en implementación y evaluación de proyectos de salud. Cuenta con más de 14 años de experiencia internacional en más de 15 países. Ha desarrollado experiencias innovadoras como contratación de organizaciones no gubernamentales para la extensión de cobertura de servicios de atención primaria, servicios de promoción de la salud y mecanismos de supervisión, monitoreo y evaluación de servicios de salud. Bienvenida, estimada doctora Ma. Adelante, es suyo el espacio para su exposición. Muchas gracias, estimada Patricia. Bueno, quiero agradecer especialmente al Organismo Andino de Salud y el Convenio Hipólito Unanue por esta invitación y compartir este webinar con José Ramón Repullo. Yo voy a hacer una
revisión de cómo ha sido la experiencia de las asociaciones público-privadas en Perú y qué experiencia personal me tocó liderar con el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y cuáles son las lecciones que yo siempre le pongo lecciones, a veces no siempre son aprendidas, así que bueno, vamos a compartirlo y creo que coincidimos en muchos puntos con el doctor José Repullo que me antecedió. Adelante, por favor, la primera lámina. ¿Qué busca el estado de la colaboración o qué espera el estado de la colaboración público-privada en salud? Lo que se ha demostrado, y yo voy a hablar básicamente de lo que es la gestión de bata gris o de directamente solamente la concesión de la obra pública, porque es donde tenemos evidencia de por qué habría una posibilidad de colaboración público-privada en salud. Cuando se hizo este estudio, fue en el año 2017, con base a la información de varios hospitales. Entre el costo y tiempo planificado, que es el cuadro pequeño, el cuadrado de color verde, y el costo y tiempo real. Hay un sobrecosto de más o menos 44% y un sobretiempo de 185%. Esto con base a proyectos reales y de verificación en la información de la Contraloría General de la República en el Perú, que se llama Infoobras. Entonces nosotros medíamos cuál es el costo y el tiempo planificado y cuánto fue el costo y tiempo real. Entonces, ¿qué busca el Estado con la colaboración público-privada? Primero, mayor eficiencia. Reducir los sobretiempos y sobrecostos en la construcción. La siguiente, por favor. El otro tema que se busca es la mayor sostenibilidad. Como todos han visto, uno de los grandes problemas en los hospitales peruanos es que no existe un buen soporte financiero y de equipo humano y de responsables específicos para el mantenimiento de la infraestructura y los equipos. La idea es mantener la infraestructura y los equipos en óptimo estado de conservación, de manera que puedan brindar los servicios de salud, que es el propósito final. El otro tema es la mayor disponibilidad de los servicios, mejorar la efectividad y oportunidad del servicio y mayor calidad, aumentando la satisfacción del usuario. A mí me tocó liderar un equipo multidisciplinario entre ingenieros, economistas, administradores y evaluamos el único hospital que ha tenido una evaluación ex post de por qué, cómo se había desarrollado en el sistema de inversión pública el hospital de Ventanilla en el Callao. Y a los 2 años de haberse inaugurado este establecimiento, construido como obra pública y equipado como obra pública con la gestión del gobierno regional del Callao, se encontró que el sistema de oxígeno estaba inoperativo, el sistema de agua caliente tampoco funcionaba, a los recién nacidos los bañaban con agua calentada, digamos, en calentadores eléctricos. El sistema de priorización de agua también estaba operativo, pero en un estado de conservación malo. El grupo electrógeno también estaba operativo y en mal estado de conservación. El sistema de tratamiento de residuos sólidos inoperativo y en mal estado de conservación. Y el sistema de agua contra incendio inoperativo. El sistema de aire comprimido medicinal inoperativo. El sistema de almacenamiento de petróleo también inoperativo, ahí criaban gatos, y el sistema de almacenamiento de gas inoperativo. Ahí está la fuente bibliográfica, ustedes pueden encontrar el estudio con amplio detalle, fue contratado por el Ministerio de Economía y Finanzas, porque se ha gastado, y como todos sabemos, la inversión en un hospital público es muy grande, pero el problema es que no se le garantiza necesariamente la sostenibilidad ni el
todos los recursos específicos para el mantenimiento óptimo de la infraestructura y equipo. La siguiente, por favor. En el marco legal peruano, la definición de las alianzas público-privadas es asociación público-privada, hay un marco legal al respecto, y hay un supuesto, la participación de la empresa privada en el desarrollo de infraestructura y servicios públicos es mejorar la gestión, pues incorpora la experiencia, conocimientos, equipos, tecnologías, y se distribuyen los riesgos y los recursos. Recordemos que la asociación público-privada es un modelo de contrato público, es una responsabilidad del Estado desarrollar ese contrato público y debe estar basado en indicadores de desempeño, ¿no? En la nomenclatura inglesa es los KPI, Key Performance Indicators, con una adecuada distribución de riesgos y beneficios. Generalmente, el Estado asume los riesgos de la demanda y el privado los riesgos de tiempo en la construcción y operación. La siguiente, por favor. En el Perú, la promoción de la inversión privada está, el organismo público que lo desarrolla es Proinversión. Esto se inició en el año 1991 con un consejo de privatización, el Comité de la Promoción de la Inversión Privada, el COPRI, y en el 2002 se convirtió en Proinversión. Con este equipo de Proinversión, nosotros en el año 2015, con el marco legislativo del Decreto Legislativo 1224, se desarrolló un modelo específico de lo que es la operación en algunos aspectos claves de lo que es Bata Gris en el Instituto Nacional de Salud Niño San Borja, y eso es lo que vamos a describir a continuación. La siguiente, por favor. Las asociaciones público-privadas en el Perú se definen en dos tipos, ¿no? Autosostenible, cuando... Por el tipo de financiamiento en dos, puede ser autosostenible o cofinanciada. Cuando es autosostenible es que recogen y recaudan los pagos de peaje o pagos por el servicio. En este caso, la planta de tratamiento de aguas residuales Taboada, los que viven en Lima tienen que pagar un impuesto que está en su recibo de agua, donde dice que usted está pagando una cantidad pequeña mensualmente para pagar la planta de tratamiento de aguas residuales. Y cofinanciada es cuando el Estado financia al 100%, y en este caso es todo el costo de operación y mantenimiento en el caso del Instituto Nacional de Salud de Niño de San Borja. Por tipo de iniciativa, la iniciativa puede ser estatal o privada. En iniciativa estatal es que el Estado desarrolla el proyecto de inversión y define el contrato público. En el tipo de iniciativa privada, postulan muchas iniciativas privadas y uno selecciona una posibilidad de inversión como es la carretera longitudinal de la Sierra o el Hospital Cayetano Heredia, y después se hacen modificaciones y adaptaciones legales para que sea un contrato público-privado que es también concursable. Esta es la fuente del Decreto Legislativo 1224 ya mencionado. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que ha motivado en el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja? Porque había una ineficiencia en la implementación de los proyectos y la falta de mantenimiento de infraestructura y equipo. Cuando me tocó liderar el equipo el año 2016, perdón, en el año 2013, nosotros encontramos que se iba a inaugurar el hospital, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, pero habían muchas dificultades para tener equipos y personas calificadas para poder operar este hospital tan especializado pediátrico.
Entonces, viendo las opciones que había, se trabajó en conjunto con Proinversión para que esta parte final de la construcción y la parte de acabados se pudiera incorporar para ponerlo en operación. El mayor desafío fue la fase de operación del hospital. ¿Cuáles son las ventajas en este caso que tenemos esta tercerización, externalización de solamente lo que es bata gris, que significa el mantenimiento de todo lo que es el sistema de agua, de ascensores, el mantenimiento de todo lo que es bata gris? El equipo de gestión del hospital puede concentrar su atención en la labor asistencial, que es la gestión clínica. En esto sí coincidimos con la presentación de José Repullo respecto de que la tercerización del core del trabajo de la gestión clínica es imposible. Ya no digo como él es muy riesgosa, sino que realmente imposible, por lo menos en Perú, la falta y ausencia de guías clínicas, la permanente actualización de la tecnología, lo hacían inviable. Aprovecha además la experiencia de... No, la anterior, por favor, no la adelante. Ya, ahí. Aprovecha la experiencia del sector privado en la gestión. Hay mayor certidumbre y transparencia en los costos de entrega de los servicios durante el periodo del contrato, que pueden ser 10 o 20 años. Nosotros hemos visto contratos tanto en México como en España de 30 años, porque incluye el repago de lo que es la construcción. Nosotros, en el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño, yo ya estaba construido el establecimiento, entonces solamente era el mantenimiento de lo que es bata gris, por lo tanto, el contrato solo por 10 años. El otro tema clave es que tiene que estar orientado a la calidad de los servicios. Hay que poner los indicadores de desempeño. Esto es un enorme trabajo que debería de también transmitirse a otros contratos públicos. Nosotros en este caso el contrato tiene 167 indicadores de desempeño para cada una de las áreas contratadas. Además, garantiza la conservación y actualización de la infraestructura y equipos y mejora el valor por dinero en la contratación de servicios públicos. Solamente un servicio público debe ser suministrado por un privado si es que va a garantizar una mayor calidad a un determinado costo o los mismos resultados a un menor costo. Nosotros no estamos de acuerdo en tercerizar si es que el servicio público es bueno. No, no ameritaría hacer una tercerización de ese servicio. Además, es un antídoto a la planificación de corto plazo en el sector público y compensa las limitaciones presupuestarias del Estado. La siguiente, por favor. Para facilitar el entendimiento de cómo es el mecanismo de pago de contratación pública tradicional, actualmente en el Perú, y esto es una evidencia con base a Infoobras, el informe que sale mensualmente de la Contraloría General de la República, aquí vemos los recursos financieros en barritas amarillas. Normalmente los hospitales públicos se programan en 3 años, ¿no? Entonces, el presupuesto normal sería de las barritas amarillas, estas tres barritas iniciales. Sin embargo, el 92% de las obras tienen gastos adicionales de obra, que van no solamente demorando la construcción, sino que alteran el proyecto original. En promedio, la construcción de un hospital por contratación pública tradicional en Perú demora entre 8 y 10 años. Con lo cual, el servicio al ciudadano se traslada 10 años después.
y el financiamiento público del mantenimiento y operación de servicios no clínicos, por ejemplo, en estas barritas de color azul, es bastante limitado, pequeño e impredecible. La mayoría de los hospitales, ahora yo como jefa del Seguro Integral de Salud, puedo realizar un seguimiento pormenorizado, unidad ejecutora o hospital por hospital, y la verdad que el financiamiento destinado a mantenimiento y operación de servicios no clínicos es muy variable y se usa poco. No se brinda mantenimiento ni en la infraestructura ni en los equipos clínicos. Y generalmente los programan en muy poca cantidad y no en el monto que se requiere. La siguiente, por favor. En cambio, el mecanismo de pago comparado en asociación público-privada con el tipo de contrato establecido en el Decreto Legislativo 1224 es el siguiente. Hay un financiamiento privado de la obra, que es estas barritas amarillas en color verde, y el repago, lo que el Estado va a pagar, va a ser el financiamiento público de la obra, se llama RPI, repago del proyecto de inversión. Y entonces están las barritas en color amarillo y se planifica a lo largo de 10, 20 años según el tipo de contrato. Y se obliga a un mantenimiento de lo que es el infraestructura y equipos y se llama RPMO. Y son barras regulares a lo largo de los 10 o 20 años del tiempo, del tipo, del periodo de operación, en este caso 10 años. La siguiente, por favor. Lo que ya mencionó también José Repullo, un buen contrato de asociación público-privada logra una adecuada distribución de riesgo. La obra pública está en color rojo, el proyecto ejecutivo, toda la ingeniería del proyecto, en color rojo, la obra pública tradicional, todo el riesgo lo asume el Estado, en cambio en una asociación público-privada se comparte. La contingencia de ingeniería, todo lo asume el sector público, público y la asociación público-privada se comparte. El tiempo de construcción, todo es del privado, la operación y mantenimiento, todo del privado. El riesgo de ingreso, tráfico y demanda, generalmente en la obra pública es todo el riesgo del sector público y en el caso de la asociación público-privada, esto es compartido o se designa directamente al sector público. Generalmente lo que es demanda se va al sector público. El riesgo ambiental también se puede compartir y el riesgo de financiamiento se traslada al privado. La siguiente, por favor. La transferencia de riesgos tiene, ¿no? Cuando hay más seguridad de pago, hay menos riesgo transferido. Y cuando hay más costo de transacción, más riesgo transferido. Y aquí es importante si vamos a dejar o no las subcontrataciones. Si tú permites en un contrato de asociación público-privado que el privado pueda contratar de una o dos o tres veces, eso realmente no garantiza una relación de largo plazo estable. Porque no hay un compromiso legal de largo plazo. Nosotros en los contratos de asociación público-privada no permitimos más de una subcontratación, un nivel de subcontratación. Bueno, y también hay otros factores, ¿no? El marco legal y la viabilidad que se pueda dar para este contrato. La siguiente, por favor. Una de las cosas importantes en asociaciones público-privadas, equivalentes PPP o PFI, es que se obliga a que haya información pública sobre los contratos. En Perú estamos trabajando y creo que se está logrando poco a poco mayor transparencia de la información. Aquí, para nivel Latinoamérica,
tanto para México, Chile, Brasil y Perú. Hay una, para cada uno de los proyectos, están públicos los links donde están todos los detalles del proyecto, del contrato, de los anexos y toda la verificación de los indicadores a los que están obligados. Y ahí he puesto el link de la Asociación Público-Privada en el módulo de Proinversión, que es la agencia oficial en el Perú que trabaja con la Asociación Público-Privada. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas? Primero, en el diseño del contrato de asociación público-privada. El primero ha sido el desafío político, ¿no? El trabajo articulado con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud y Proinversión. Y como ya se mencionó, ¿qué servicios vamos a tercerizar o a poner? Eso fue una enorme discusión y se seleccionaron solamente los servicios de mantenimiento de la infraestructura y equipos, servicios de limpieza, vigilancia y la supervisión especializada se dejó para una empresa internacional. En esto, que son dos líneas, simplemente fue un enorme trabajo de discusión técnico-político. Se decidió definitivamente lo que se llama bata gris, más adelante tengo una lámina al respecto. Segundo, el desafío técnico. Proinversión con la cooperación de entidades multilaterales como el BID, el Banco Mundial, nos apoyaron en el diseño de indicadores de desempeño, el diseño de las penalidades, el diseño del sistema de información gerencial y la estimación de costos de los servicios. El primer desafío es cuánto vamos a pagar por este servicio y si nos sale más barato contratarlo o desarrollarlo por nosotros mismos. Entonces hay que hacer esos pasos técnicos, que fue todo un desafío también. ¿Cuáles son las dificultades que encontramos entre el diseño, que nosotros pusimos como periodo de puesta en marcha 3 meses, pero al final del día demoramos 12 meses en poner en marcha el contrato? Los planes operativos anuales por cada uno de los 10 servicios tercerizados fueron un desafío gigante. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una figura que ayuda a entender cómo se dividen las bata gris, bata verde y bata blanca. La flecha gris es el modelo de mantenimiento de infraestructura, equipos y servicios de soporte y administrativos. Por ejemplo, el mantenimiento integral de la infraestructura y equipamiento asociado. Aquí son cazafuerza, los ascensores, el sistema de agua, etc. El mantenimiento integral de equipos y dispositivos médicos. Una de las cosas que más produce insatisfacción es que, por ejemplo, alguien llega a una consulta y le mencionan que se requiere una ecografía, una tomografía axial computarizada, y cuando vas al servicio de ecografía o de diagnóstico por imágenes te dicen que no está funcionando el ecógrafo o que le falta un repuesto al tomógrafo y por lo tanto no hay servicio. Este modelo de mantenimiento de infraestructura garantiza que esté operativo y si no, el concesionario tiene que financiar ese servicio en el sector privado. El otro servicio es lavandería, alimentación, cafetería, mantenimiento de jardines, limpieza, vigilancia y seguridad, la instalación de cámaras de vigilancia, la gestión de residuos sólidos, el soporte administrativo, gestión documentaria, gestión de almacenes, transporte interno y externo. Todo esto le llamamos bata gris. En el caso del Instituto de Salud del Niño San Borja, una de las grandes dificultades que se requería el servicio de esterilización.
Y legal, entre ingenieros y abogados no se ponían de acuerdo si esto era bata gris o bata blanca. Así que al final le pusimos bata verde. El servicio de esterilización para algunos es básicamente bata gris y otros bata blanca, pero en el medio quedamos en bata verde. Y también el servicio de laboratorio clínico y diagnóstico por imágenes, también bata verde. Finalmente, el core de cualquier hospital, que es la atención clínica especializada en la atención médica, odontológica, nutrición y otros, que en el Perú no hay viabilidad política realmente tampoco para ser transferido al sector privado. A nivel internacional, el 99% de las asociaciones público-privadas son bata gris. El modelo inglés o lo que nos mencionó José Repollo. Ahora, en Perú sí tenemos bata blanca, que es las concesiones de salud y el modelo Alcir en España, que ya culminó y ya no se ha vuelto a concesionar como bata blanca. La siguiente, por favor. ¿Cuál fue el diseño? El desafío enorme que fue el diseño de contrato de PPP. Ya había mencionado este tema del diseño. La siguiente, por favor. Después del diseño está la estructuración y proceso de contratación. Se tuvo que invitar y a participar empresas con experiencia en asociaciones público-privadas en salud en el mundo y lograr que el proceso sea competitivo. Se hicieron tres roadshows exitosos en 2013 y 2014. Vinieron más de 80 empresas de 12 países. Tuvimos que hacer muchísima explicación sobre el tema al personal de salud. Y nos basamos en la experiencia previa de salud, que tenía la tercerización bata blanca. Y explicarle que no era bata blanca, que era solo bata gris. Transparencia de proinversión favorece la participación. Se precalificaron varios consorcios de empresas y más de 11 empresas compraron las bases y se presentaron propuestas de tres consorcios. El precio de referencias eran 50 millones anuales más IGV y el precio de adjudicación 34 millones de soles anuales. Actualmente, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja paga 34 millones anuales. Eso fue el año 2015 que se firmó el contrato. El hospital equivalente es el Instituto de Salud del Niño de Breña, que en ese tiempo costaba el mantenimiento 50 millones de soles anuales y ahora ha aumentado más de 30%. En cambio, el mantenimiento bata gris que se contrató sigue costando lo mismo, con niveles de calidad controlados con estos 167 indicadores de desempeño. La siguiente, por favor. En la implementación. El desafío más grande fue implementar una comisión de seguimiento de contrato para interpretar, acordar todo lo que es el tema de la implementación de un contrato tan complejo. El contrato tiene 658 páginas y los miembros de esta comisión de seguimiento del contrato es un representante del MINSA, directamente del ministro de Salud. Yo estuve participando un año como representante del MINSA. Un representante del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, un representante del supervisor especializado y el operador privado. También se invitaba al Instituto de Servicios de Salud, que en ese momento era el organizador de la red. Un invitado era Proinversión y el equipo técnico del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Esta comisión de seguimiento y contrato permitió articular y avanzar en la implementación de este contrato. Y creo que es un tema que debería ser obligatorio para la implementación de los contratos en estos casos. En la puesta en marcha,
el desarrollo de planes operativos anuales enfocados en indicadores de desempeño fue el mayor desafío técnico. Una cosa es que te digan tienes que hacer la limpieza de 5 habitaciones, a decir, en caso de que se requiera una limpiar en esta zona, se debe de garantizar que haya un servicio antes de los 15 minutos, y eso tiene que estar registrado telefónicamente o en el sistema de información que corresponda. El siguiente tema es el sistema de supervisión y seguimiento de estándares de calidad y servicio. Nosotros lo hemos tercerizado a una empresa especializada, y yo creo que eso debería de ser para cualquier contrato, sea de asociación público-privado, cualquier contrato público, debe haber una garantía de supervisión para mejorar la transparencia y cumplimiento del contrato. Y la resolución activa de problemas y gestión más eficiente, la articulación, la supervisión especializada y el compromiso de resolver problemas más allá de lo previsto en el contrato. En ese tema, la discusión con los abogados era realmente impresionante. Algunos son muy pegados a la letra, tal cual dice la letra, y otros ayudan a hacer una interpretación más global en beneficio finalmente del paciente o de la persona que va a recibir el servicio. La siguiente. Estamos en tiempo, Doc. Gracias. Sí, gracias. Esa yo creo que ya era casi la última. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Cecilia Ma, quien nos hizo inicialmente un repaso de las razones por las cuales el Estado acude a la asociación público-privada. Ella nos explicó que estas alianzas por lo general se establecen para tratar de mejorar la eficiencia, o sea, obtener el menor costo en el menor tiempo posible, también para garantizar una mayor sostenibilidad, una mayor disponibilidad de los servicios y una mayor calidad en función de la satisfacción de los usuarios. De ahí que, bueno, se ha ido promoviendo desde el año 91 la inversión privada en el Perú de manera sostenida. Nos puso algunos ejemplos de servicios implementados bajo alianza público-privada y cómo se ha ido perfeccionando esta relación en aras de incrementar las ventajas de acudir a este tipo de iniciativa. Nos han llegado muchas preguntas y yo para eso, bueno, voy a pedirles a los ponentes que mantengan encendidas sus cámaras porque hay preguntas que están formuladas para uno y para el otro y hay algunas preguntas también en común. Puedo, incluso siéntanse libres de si una pregunta que está dirigida a un ponente quisiera ser complementada por el otro, también pueden hacerlo. Tengo específicamente dos preguntas acá dirigidas al doctor José Ramón Repullo. Y la primera dice así: ¿subcontratación es neoliberalismo? ¿Qué piensa del neoliberalismo? ¿Es causa del deterioro de lo público? ¿Podemos concebir alianzas público-privadas que favorezcan lo público? ¿Puede darnos ejemplos? Esa es la primera pregunta, como ve, con varias al interior. Adelante, doctor Repuy. Sí, el tema de poner etiquetas yo creo que a veces ayuda a pensar y otras ayuda a dejar de pensar. Y esto siempre es preocupante. El problema es que obviamente, y hay una diapositiva que lo he expuesto, si el sector público funciona bien, por supuesto que puede hacerlo de manera, digamos, y tiene suficiente flexibilidad interna y digamos, y rigor, obviamente estamos haciendo nuestra tarea sin tener que ceder un porcentaje del rendimiento de la explotación a empresas externas. Lo que ocurre es que, bueno, pues hablaba de fallos del Estado. Fíjese, en lo que se ha planteado de contratación, de externalización de bata gris, es un curioso ejemplo, es como si estuviéramos pagando a alguien de fuera
para que nos ayudara a hacer gimnasia, porque no tenemos voluntad para hacerla nosotros mismos. Claro, entonces habrá que reflexionar por qué, por ejemplo, lo que hablaba la compañera de lo que sería el sobrecoste y el sobretiempo. Es verdad, absolutamente verdad. Pero ¿qué ha pasado siempre en España? Que la dotación económica para un hospital público estaba infrafinanciada desde el inicio, y por eso había que añadir presupuestos adicionales, complementarios, se retrasaba, se paralizaba. Cuando lo sacas a concurso para una empresa externa, con financiación hacia adelante, pues tienes posibilidad de obviar ese problema, como tendrías posibilidad de obviarlo si el presupuesto público fuera serio, se respetara, se asignara una cantidad razonable, dependiendo del coste por metro cuadrado, se asignara una cantidad para equipamiento y se asignara en el presupuesto una cantidad para el mantenimiento de bienes de equipo, infraestructura. Como no lo hacemos, nos va a costar lo mismo o un poco más quizás, pero haciendo que otro sea el responsable de que hagamos gimnasia nosotros. Esta sería un poco la paradoja, ¿no? Por lo tanto, yo creo que más que hablar de neoliberalismo, pues yo diría que los agentes internos del sector tienen que reflexionar, porque lo que no puede ser es que muchas veces, personas que se supone que están, dentro de los servicios que defienden lo público, pues al final, pues por muchas razones, no estén aportando su mejor nivel de entrega, de efectividad. Lo público se defiende haciendo la buena tarea y aportando. Ese es el problema. Por lo tanto, tenemos ese equilibrio. Sí. Por eso yo defiendo activamente modelos de modelos de emprendedor público a través de ese planteamiento de hospitales defendidos de los costes de interferencia política, bien presupuestados, y que nos permiten hacer un auténtico, ejercicio de buen gobierno, ¿no? Muchísimas gracias. Paso ahora a una pregunta a la doctora Cecilia. Dice así, sí, los costos comparativos público-privados de los contratos son difíciles de evaluar porque en establecimientos concesionados, el concesionario tiene posibilidades de costear mantenimiento, por ejemplo, imprevisto, lo que puede ser facturado al hospital a precios muy por sobre el mercado. ¿Cómo se pueden limitar estos gastos en exceso? Adelante. Bueno, muy interesante la pregunta. Yo creo que hay tres condiciones que yo recomendaría, ¿no? Uno, transparencia, y como ya mencionó José también, tiene que haber muchas empresas que oferten el servicio, que haya efectiva competencia entre los proveedores de mantenimiento. Estos procesos de contratación tienen que ser transparentes, lo más competitivo posible y que tengan un adecuado nivel de supervisión. Si nosotros contratamos y no tenemos capacidad de supervisión y no vamos a lograr el objetivo de realmente entregar el servicio, es preferible tercerizarlo. Coincido completamente con José respecto de que si no hay un buen gobierno y un compromiso del sector público a desarrollar la actividad, y eso implica una adecuada supervisión y control interno. Si no somos capaces de eso, yo sí creo que es preferible tercerizarlo, porque eso nos va a implicar uno de los grandes desafíos en cualquier hospital público tradicional es que no tienen un equipo de gestión o dentro del equipo de gestión un grupo que haga la supervisión y control, que todos tienen que hacer su tarea en la forma más adecuada y oportuna. Recuerden que en salud no basta de ninguna manera hacer la tarea sino que tiene que ser oportuna. Yo siempre pongo como ejemplo hemodiálisis. Si el servicio de hemodiálisis se da 3 o 4 días después, el paciente puede haber fallecido. Muchas gracias, doctora Ma.
Vuelvo ahora con el doctor Repullo con otra pregunta. Dice, ¿la pandemia COVID-19 afecta o favorece a las alianzas público-privadas? ¿Cuáles son los desafíos en el marco de la pandemia y sus consecuencias? ¿Y qué puede decirnos de la pandemia de corrupción? Adelante. Hablo desde la perspectiva de España, ¿no? Nuestro balance, con un choque enorme en la primera ola en marzo pasado, desbordó el sector público y el privado, pero básicamente la respuesta se dio desde la red de hospitales públicos. En ese sentido, bueno, pues la adaptación de nuestros centros sanitarios a la necesidad de reconfigurar la estructura de los hospitales, de los centros de salud, fue un ejercicio de iniciativa de abajo arriba, liderado básicamente por los profesionales. Hubo una necesidad de alterar las leyes de contratación para dejar iniciativa para que se pudieran asumir, digamos, ese tipo de cambios, los contratos. Obviamente necesitábamos un espacio de maniobra mayor y fue una experiencia muy interesante de despliegue de la gestión pública. Y esto, digamos, para muchos profesionales, ese concepto de gestión clínica, digamos, ha quedado como enfatizado. Yo diría que la COVID-19 ha sido una gran tragedia, pero que, bueno, pues se ha saldado con una resiliencia, con un aguante importante del Sistema Nacional de Salud Español, y por lo que conozco de los compañeros portugueses y franceses, pues, o británicos, pues también ha tenido de alguna manera un momento, digamos, de reivindicación de la importancia de una red pública de servicios sanitarios. Yo creo que en ese sentido, y el sector privado se puso a disposición. En ese sentido, yo creo que, bueno, siempre hay peligros o problemas, porque, bueno, pues ahora vienen las discusiones de los precios, lo que me tienes que pagar, qué es lo justo, pero bueno, eso es lo lógico en todo caso. Pero en el momento importante yo creo que fue una respuesta basada en el interés general. Muy bien, muchas gracias. Tengo una pregunta para la doctora Ma y dice, ¿qué balance hay de la experiencia de alianza público-privada en eSalud con los hospitales Kaelin y Barton y que incluye construcción, equipamiento, atención y gestión sanitaria, y que ya tiene más de 10 años de experiencia? Cambio. Bueno, muchas gracias por la pregunta. El balance de las asociaciones público-privadas, Bata Blanca, de salud, han tenido públicas solamente dos evaluaciones. La primera evaluación respecto a la satisfacción de los usuarios. Los usuarios están muy satisfechos por el servicio recibido. Si es el mismo estándar de preguntas que para hospitales públicos, de la red de salud como el Hospital Rebagliati, el Hospital Sabogal, etcétera, estos son mejor evaluados. El segundo tema es, creo que, la complejidad para continuar con la atención. ¿A qué me refiero? Las asociaciones público-privadas, tanto el Hospital Kaelin de la Fuente como el Hospital Barton, deberían en teoría tener 250.000 afiliados de salud en forma permanente, porque el incentivo real es de que puedan invertir en prevención, en acciones de controles de salud, para que esta población permanezca lo más sana posible. Sin embargo, en los contratos reales les cambian la población cada 3 o 4 meses, con lo cual no hay una continuidad para garantizar la salud o el mantenimiento apropiado de los controles en el caso que lo requieran. Creo yo que este sistema no previó un mecanismo de atención que privilegie la relación a largo plazo.
En esto yo sí admiro muchísimo el modelo español, donde hay un médico de cabecera de primer nivel que da continuidad a toda la que es la atención primaria, la prevención y los controles. Solo cuando se requiere algo especializado se transfiere a un hospital más especializado. Pero creo que en ausencia de una red de atención pública primaria fuerte y fortalecida en el país, es una respuesta parcial. Eso es lo que podría comentar. Muchísimas gracias, doctora Ma. Tengo acá preguntas para los dos expositores indistintamente. Yo voy a formular la primera. Pueden responderla los dos si quieren, o uno, el que quiera responder esta pregunta. Dice, para fijar las reglas de la asociación público-privada, debe definirse primero cómo se entiende la salud en el país. Es decir, si la salud es un derecho, la APP favorecerá el bien público. Y si la salud es un bien que se coloca en el mercado, la APP responderá a quienes puedan acceder a los costos de la oferta de servicios. También. O sea, pareciera que es una pregunta sobre si el concepto de salud importa en el tipo de asociación público-privada que se establece. Adelante. Si me permites, Patricia, yo creo que la salud es un derecho y creo que todos estamos en ese orden de ideas. Aquí lo que sí se debe separar es el servicio, los servicios no asistenciales, que sí se pueden tercerizar para mejorar la eficiencia. Y eso sí tiene un costo. Pero sí, definitivamente. Una cosa es servicios de salud y otro es el estado de salud de las personas, que sin duda es un derecho y una obligación de los estados. Esos serían mis comentarios al respecto. Sí, convendría separar para no confundir el circuito de financiación del circuito de prestación de servicios. Nosotros hemos externalizado en España servicios sin que le cueste un euro adicional o un dólar adicional a la persona, al ciudadano, al paciente. Esto no tiene, de alguna manera son impuestos del gobierno que luego el gobierno decide emplearlos en sus propios centros o aplicarlos en otros centros. El debate de la prestación es otro distinto al de la financiación y no habría que confundirlo. Y bueno, el planteamiento es, ¿somos capaces de establecer buenos contratos? Y ahora hablo de los de bata blanca, que son los difíciles, para hacer que los profesionales desarrollen actividades con un empleador privado diferentes a las que realizarían con un empleador público. Ese es el verdadero debate. Mi balance, pues es que es core, como decía, actividades core o centrales, y bueno, supone una abdicación de la responsabilidad, lo que no significa que no se pueda emular el sistema contractual. Y de hecho, en Europa, desde los años 80, se trabaja en el concepto de contrato programa, contratos de gestión, acuerdos de gestión clínica, incluso con incentivos, con beneficios, de manera que se impliquen a los profesionales en la gestión y en la aportación. Porque obviamente un profesional que llega tarde, se va pronto y dedica su tiempo a sus tareas particulares, está privatizando su puesto de trabajo, lo está sacando del interés general. Y luego, si esta persona encima, bueno, pues trae pacientes del sector privado, se los lleva a la consulta privada, pues está siendo deshonesto. Esta es una privatización que a mí me preocupa mucho. ¿Vale? Por lo tanto, hay que meter buena gestión pública con la bata gris y con la bata blanca. Y este es el verdadero reto que tenemos. La parte de, digamos, de obras, infraestructuras, pues yo creo que es la que la literatura o la buena literatura dice que se puede hacer sin tanto problema. Pero la de la bata blanca, que hay que hacer cosas. Bueno, no quiero extenderme con demasiadas preguntas porque nos siguen llegando. Voy a formularles otras que también pueden contestar ambos. Y dice así, considerando lo público, en primer lugar,
como aquello que es de utilidad común y para todas las personas, en oposición a privado, que corresponde al interés individual. En segundo lugar, público refiere a lo visible, en oposición a lo privado, que refiere lo oculto. Y en tercer lugar, lo público implica accesibilidad para todos, mientras que privado alude a lo que se sustrae o no es accesible para todas las personas. En el actual contexto, ¿debemos emprender la defensa de lo público? Esa es la pregunta. Bueno, si me permiten, yo creo que la pandemia ha definido, y creo que cada vez hay mayor evidencia, de que una red pública de servicios de salud con acceso lo más fácil posible, lo más amigable posible, ya sea a través de telemedicina o de establecimientos lo más cerca al usuario, una red pública de primer nivel de atención, es una obligación de cualquier Estado. Y no deben de tener limitaciones financieras como pago, costos o pagos en el punto de atención. Eso yo creo que como primer tema. Y segundo, que sí, la gestión pública nos debe de obligar a incrementar la oferta en forma flexible. En este caso, en el Perú, el Seguro Integral de Salud ha contratado empresas privadas para la disponibilidad de camas UCI, que estaban con limitaciones. Pero hay un contrato previo, es transparente y es público. Y el usuario no tiene que pagar ni un sol en el punto de atención. Creo que eso es lo que verdaderamente garantiza la equidad en el acceso a los servicios de salud. Gracias. Sí, un titular de una editorial del British Medical Journal decía: "Efficiency is an ethical issue." La eficiencia es un asunto ético. En el nuevo profesionalismo, la ética del servicio público no es parte de lo público o de lo privado, es parte consustancial al verdadero profesionalismo clínico. Por lo tanto, está encarnado en el interés general. Y en ese sentido, yo creo que ese es el reto. El reto es aprender y a desarrollar servicios públicos, respetando que hay un sector privado, pues porque vivimos en sociedades de mercado, pero bueno, nuestra responsabilidad no es otra que hacer que funcionen hospitales, centros de salud, servicios de urgencia, dispositivos sociosanitarios y que funcionen bien, claro. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a ir cerrando este acápite de preguntas y respuestas con un comentario muy retador, muy desafiador, que me parece muy interesante y que termina con algunas preguntas. Y el comentario dice así: ¿no deberíamos tercerizar servicios públicos estatales por el hecho de que no funcionan bien? Para esto hay que construir buen gobierno en salud, buen gobierno clínico. La externalización se justifica en obras y mantenimiento si esto permite expandir rápidamente por transferencia de riesgo financiero, pero sin olvidar que la expansión de la red siempre implica aumentar los míseros niveles de inversión pública en salud en nuestros países. La inversión pública en salud debe ser considerada inversión en el desarrollo económico social del país y así contabilizar directamente en la actividad económica, que vuelve siempre por la vía de un sistema tributario progresivo. Y acá las preguntas: ¿vamos a tercerizar todo lo que el sistema público no hace bien? ¿No deberíamos resolver los problemas de incapacidad planificando y ejecutando lo que se necesite? Esos son el comentario, las preguntas, y adelante con esta última. Bueno, si me permites hacer la respuesta a esta desafiante pregunta, como la has mencionado. Se ha intentado muchos modelos para lo que es garantizar
el mantenimiento de bata gris, de infraestructura y equipos. Pero hay una dinámica real. Los equipos tecnológicos de biomédicos tienen muchísima diversidad. Yo creo que es muy difícil considerar que se deban de preparar personal, ingenieros, biomédicos, etcétera, y todos adosados a un hospital o una red de hospitales, porque hay muchísimas marcas, muchísimos modelos. Esa parte yo creo que sí puede ser tercerizada a empresas que garanticen los múltiples marcas y modelos que hay en operación en un hospital. En un hospital hay más de 16.000 ítems diferentes, de al menos 25 nacionalidades y muchísima complejidad. O sea, se requiere una visión de red articulada y no de un solo ingeniero especialista para cada hospital. O sea, eso es inviable. El segundo tema es que debemos de garantizar la actualización tecnológica también. Y para eso siempre va a ser requerido mayor inversión. Pero a veces cuando uno va y solicita el presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas, te dan el presupuesto para el equipo, pero no para la capacitación del personal, no en la cantidad suficiente para el mantenimiento a largo plazo. Y ese creo que es el principal desafío que tenemos. Sí, en efecto. Yo creo que, digamos, los comentarios son correctos porque la gestión de las infraestructuras, para empezar, las inversiones habitualmente es como diríamos en España, el regalo de los Reyes Magos o de Papá Noel. Nunca sabes lo que vendrá cada año. Y esto pues es imposible, un país no puede funcionar así. Y luego el otro problema está en que al no tener para comprar insumos, habitualmente se desplaza lo que sería el capítulo de gastos corrientes por leasing, alquiler, etcétera. Con lo cual, digamos, estructuras muy débiles en términos de gestión se ven obligadas a complicarse la vida de algo que podría ser bastante más fácil. En tecnología es muy útil la gestión de red. No podemos tener tantas marcas, tantos equipos. Hay que definir cuáles son las tecnologías apropiadas. Bien, hace falta más planificación y menos improvisación, ¿no? Y eso es una tarea que yo creo que habría que construir o en los ministerios o en las redes sanitarias. ¿Por qué? Bueno, porque de ahí viene realmente el verdadero gasto y la verdadera efectividad de un sistema. Y en lo que se refiere, bueno, pues a cómo hacer para garantizar la frase o el planteamiento es ingenioso. Yo no soy, digamos, tengo opiniones claras respecto a valores, pero cuando toca la vida cotidiana, pues hombre, en el amor y en la guerra no está todo permitido, pero algunas pequeñas cosas sí. Y nos encontramos que a veces, a través de estos modelos de alianza público-privada para inversiones, se puede expandir la red. Luego, claro, el Ministerio de Economía o el de Hacienda te acaban de dar el dinero, es lento, es pesado, es con tensiones, pero a veces solo se ha podido crecer así. No es el modelo que a mí me parezca mejor, es irracional, es conflictivo, es inflacionario, hace que pierdan la fe en ti como gestor, porque siempre les llevas más y más necesidades, pero podría valer en una primera fase, ¿no? No lo puedo descartar porque la vida en el mundo político y administrativo es muy compleja. Pero yo creo que en el fondo las sociedades latinoamericanas deberían pensar que algo, digamos, para conseguir servicios de alta calidad hay que estar dispuestos a financiarlo. Esto se hace con impuestos o es imposible, o con contribuciones a la seguridad social. Aquí en España nos pasa un poco, a veces decimos de broma que queremos servicios públicos nórdicos con impuestos africanos. Eso no vale, no puede valer. Entonces, tenemos unas sociedades a veces muy inmaduras. Y bueno, pues la medicina moderna cuesta dinero. Lo han visto ustedes en la pandemia. Tener camas de cuidados intensivos, oxigenoterapia, posibilidad de tratamiento con ventilación asistida. Todo eso cuesta dinero y hay que
Y eso, y además los incendios, como decimos en España, se previenen en invierno, no en verano. Hay que prevenirlo antes. Y el debate en las sociedades democráticas tiene que ser ahora, ¿no? ¿Qué tipo de sanidad o sistema de salud queremos desarrollar en un futuro? Yo creo que estamos ya un poquito hartos de retórica política, ¿no? Vamos a intentar leer en los presupuestos de cada año la verdadera voluntad política de los gobernantes. Así es, muchísimas gracias. Nuestra secretaria ejecutiva siempre dice que sin presupuesto no hay derechos. Y bueno, ahí está, porque nos llenamos de decir que garantías de derechos, pero eso se tiene que expresar concretamente en la asignación de los recursos suficientes para que todo eso que se sueña y que se promete se respete. Bueno, a alguien del público le gustó esa imagen. De que a veces lo que se hace es contratar a alguien para que haga la gimnasia por nosotros cuando tenemos pereza. Y pusieron ese comentario. Pero alerta de que el Estado no puede abrir mano de sus obligaciones en la gestión pública. Y eso en todo caso limitaría lo que se puede tercerizar, o sea, las obras, algunas áreas de apoyo, pero que nos toca pensar bien y tener mayor claridad sobre qué contratar. Y yo creo que en ese reto estamos todo el tiempo pensando. En qué sí y qué no, y qué debemos cuidar, y qué debemos hacer también un análisis crítico de dónde están las debilidades para seguir tratando de superarlas en beneficio de lo público. Y bueno, para cerrar este espacio de preguntas y respuestas, voy a pedirles a los ponentes que en un minuto nos dejen un mensaje final o alguna recomendación, alguna lección sobre la que quieran insistir, sobre los retos que nos quedan por delante en este campo, y en el mismo orden de sus presentaciones. Inicia el doctor Repullo, sigue la doctora Ma, y en un minuto, un mensaje en el que ustedes quieran poner énfasis. Adelante. Un tema que me apetece acabar de comentar es el desarrollo de esas externalizaciones de bata gris que pueden ser útiles si se gestionan bien. Pueden tener un problema de bicefalia. En los centros de salud, digamos, la dirección clínica y la dirección de la empresa concesionaria, bueno, pues pueden tener dificultades. Intenten que la mayor parte de litigios se gestionen ahí abajo, den margen para que se ajusten, porque si no se crea una montaña de papeles que nos ha vuelto locos. Otro mensaje de último es, ha habido dudas con el personal administrativo y lo que aquí llamamos celadores o camilleros. No está claro que sea un personal fácil de mandar a la bata gris. ¿Por qué? Porque su interacción con el mundo clínico es cotidiana y hay dudas sobre si esto merece la pena, quizás, bueno, retrotraerlo al margen. Y el resto, el último mensaje, como siempre, es decir, los gobiernos tienen que desarrollar una buena gestión de los centros públicos y esa es su obligación primaria, basada en necesidades, con un elemento de planificación, de gobernanza de red. Y bueno, sin olvidar que la red sanitaria moderna es un conjunto de hospitales generales, centros de salud y también servicios de alta especialización que deben de estar organizados para gestionar, digamos, las superespecialidades. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera poner énfasis en que todos estos modelos de asociación público-privada son contratos públicos y como contrato público se tiene que supervisar bien. Si la supervisión y control es deficiente, ya sea con contratos públicos tradicionales o con contratos públicos de asociación público-privada, no se va a lograr el objetivo de brindar un buen servicio al ciudadano. Entonces, creo que tenemos que hacer una responsabilidad de la gestión pública, es lograr los objetivos primarios, que es brindar un buen servicio al ciudadano, poniendo al ciudadano en el centro. Y esto es una responsabilidad tanto pública como privada, porque al final del día, al ciudadano de a pie no le interesa si el que le brindó este servicio
de laboratorio o el servicio de traslados ha sido público-privado, sino que le brinden el servicio sin que le cueste un copago o una dificultad administrativa para poder recibir el servicio. Poner el ciudadano en el centro nos obliga a gestionar mejor. Y creo que esa es una responsabilidad ética ineludible. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Reiteramos nuestro agradecimiento a los excelentes ponentes que hemos tenido en el día de hoy, el doctor José Ramón Repullo, la doctora Cecilia Macárdenas, y a todos los asistentes que de semana en semana nos acompañan, por supuesto, al equipo de Loras Conu, son mis colegas, están ahí, Rob Espejo, Yadira Salas, Bertaluz Pineda, Ruby Díaz, Milagros Araujo, Gloria Lagos, Marisela Malqui, nuestra secretaria ejecutiva adjunta. Ellos están tras bambalinas dándonos todo el soporte y por supuesto también a ustedes quienes participan en esta actividad que la hacemos con mucha voluntad, con mucha alegría todas las semanas porque estamos comprometidos con la integración andina, con la integración latinoamericana y con los debates en bien del derecho a la salud de todas las personas sin ninguna distinción. Convencidos de que juntos llegamos más lejos y de que juntos somos más fuertes. Yo cedo la palabra a la doctora María del Carmen Calle para el cierre de este webinar y en nombre del Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito UNAM. Adelante, doctora Calle. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por todo lo que han compartido con nosotros, a José de España y a Cecilia del Perú. Ha sido sumamente interesante escucharlos. Este es un tema candente. Este no es un tema fácil, digamos. Este es un tema en el que, aparte de todo el conocimiento que uno pueda compartir, existe de fondo ideologías, ¿no? Y digamos, pensamiento político. Hay muchas cosas que juegan en este tema. Yo creo que todos tenemos derecho a la salud. Ahí no hay ninguna discusión. Todos tenemos derecho a la salud. Pero cuando nosotros estamos hablando de salud, no solo estamos hablando de servicios, ¿ok? Esta es una parte de todo lo que es la salud, porque no podemos dejar de lado todo lo que son los determinantes sociales, las desigualdades, las brechas y todo lo que pasa en nuestros países. No podemos dejar de lado eso. Pero también somos conscientes, somos muy conscientes que los gobiernos deben contestar, ¿no? Y deben tener una labor clara, fiscalizadora, supervisora en todos los temas, ¿no? Es parte de su trabajo. Por eso, a mí, hay gente que dice Estado y gobierno, y bueno, ¿no? A mí, el Estado somos todos, pero los gobiernos tienen un compromiso con la población. Y ellos son los que tienen que supervisar y ver que las cosas vayan bien. Nadie puede decir, y hay muchos casos que lo demuestran, de que definitivamente las asociaciones público-privadas no son malas, obviamente, pero tampoco deben estar para reemplazar lo que lo público debe ser. Eso también debe quedar muy claro, ¿no? Yo creo que eso es claro, ¿no? Pero también, como dice José, hay que respetar lo privado, ¿no? También las dos cosas, ¿no? Digamos, por eso les digo que esto es un tema que puede dar para conversar pues horas, ¿no? Y ver cómo se hace, pero lo concreto es que nos toca a nosotros como Organismo Andino de Salud. A nosotros nos toca justamente brindar estos espacios, ¿no? Brindar estos espacios, porque en lo que tenemos que contribuir es a lograr el derecho a la salud de todas las poblaciones de nuestros 6 países. Eso es lo que nos toca. Y somos muy respetuosos de cada gobierno y cada país. Cada país decidirá cómo hace realidad ese derecho a la salud. Ya depende de cada uno. Pero no podemos dejar de lado que tiene que haber, no solamente son los gobiernos,
tiene que haber una masa crítica de profesionales que estén bien formados en estos temas, para que cuando asuman, porque ese es el problema es cuando asumen, asuman, digamos, puestos de grandes decisiones, las decisiones que tomen sean las mejores, ¿no? Yo creo que, y esa es una cosa que todavía, bueno, yo tengo 40 años de médico, así que no puedo hablar mucho de lo último, ¿no? Pero siempre he estado en contacto, siempre he tenido cargos de decisión. Y la verdad, necesitamos más gente preparada en estos temas. Necesitamos más, digamos, necesitamos más gente que pueda no solamente planificar, sino ejecutar y evaluar todo lo que se puede hacer desde el punto de vista de cómo se llama, asociaciones público-privadas. Este es un comentario totalmente personal, pero yo creo que sin asociaciones público-privadas no vamos a poder salir de toda esta crisis en la que estamos. Esa es mi opinión personal, ¿no? Pero seguiremos apostando a que nuestros gobiernos ejerzan una supervisión adecuada para que los contratos se cumplan y realmente, pues, exista, lo dijo Patricia, sin presupuesto no hay derechos. Pero también tenemos que ver la calidad de gasto, porque hay dinero que no está bien gastado, hay dinero que tiene que ver con la corrupción, ¿no? Hay tantos temas que se podrían tomar. Realmente me ha parecido fascinante este webinar. Yo creo que lo vamos a repetir, pero lo repetiremos unos meses. Creo con la presencia de ustedes, porque ha sido muy, muy, muy bueno. Yo quiero agradecer nuevamente a nuestros panelistas, quiero agradecer a Patricia y quiero agradecer a todo el Organismo Andino de Salud, porque sin ellos no podría ser real, no podría hacerse real estos webinars y estos compartires. Estamos convencidos, ya próximos a cumplir nuestros 50 años, que juntos somos más fuertes y juntos llegamos más lejos. Muchísimas gracias. Buenas noches.